que canta a nuestro Atlántico mar. Siete... Buenas, Luis. Hombre, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a este... ¿Qué es lo que va a haber aquí, primero? Mira, aquí va a haber el 27 aniversario del taller folclórico Llanos Prieto. ¿27 aniversario? Sí, señor. Llevamos 27 años dando la lata por ahí y la gente no ha aguantado, todavía nos admite. ¿Qué vamos a tener esta noche aquí? Mira, esta noche principalmente porque para poner esto en marcha tampoco tenemos las facilidades que hemos tenido otra vez. Otra vez esto era una fiesta muy familiar donde veníamos, hacíamos comida aquí, otros hacían comida en la casa, la traía, compartíamos... interactuamos con la gente, aquí está. Ahora no se puede hacer por los problemas que tenemos con esto del COVID y toda la puñeta esta. Entonces pues hay que traer la comida de los catering y tal, igual. Y bueno, va a ser un poco diferente. En principio lo que vamos a hacer es pues lo que es la taifa o la actuación, o taifa si la gente quiere bailar bien, si no pues como ellos quieran. Tenemos 5 grupos, que primero está La Villarda, después está Chimensei, luego también está Tesei de aquí de Cruz Arinaga, los Goretes de la Urde, que son de Pines de Telde, y el Taller Folclórico, son 5 grupos que están. Y luego hacemos lo que todos los años entremos, la entrega de la Cucucaña de Honor, que es una persona que se ha destacado por su labor gratuita, como quieran decirle, por el pueblo. El municipio. Sí, que haya ellos, pues bueno... Hay muchas labores aquí astruitas y entonces pues es lo que tenemos. No tenemos muchas cosas, pero ya te digo que estamos empezando y es lo que podemos hacer ahora. En principio no podemos hacer mucho más, o se puede hacer mucho más, pero poco a poco. Siendo familiar, porque vamos a decir que todos estos amigos que hoy... Claro, bastante familiar. Además en el municipio hay 2 actos más, cuando antes realmente el único acto que había para el Día de Canarias era este. Ni siquiera el siguiente día. Luego empezaron los argones, que mañana tienen toda la mañana, a partir de las 10 de la mañana tienen Agüime, en la plaza de Agüime. Y eso, y ahora mismo, pues eso, las personas que van a venir, no sé, yo calculé que habríamos unas 200 por ahí, cuando antes eran 400 o 500 personas. Pues hay gente, porque la verdad es que está acudiendo muy poca gente, o hay demasiadas fiestas por todos lados. No, ahora mismo hay un montón de eventos, hay un montón de eventos por todos sitios, pero eso es bueno, que cada barrio tenga su evento y su historia. Pero ahora viene todas las fiestas juntas, claro, y la gente, y los carnavales también, claro. Por todos lados. Carnaval, ¿no? Es el Día de Canarias y yo supongo que los carnavales celebraremos con folía, yo no sé cómo será. Viene con el disfraz, puede venir a la romería o al carnaval, ¿no? Sí, no sé cómo la historia es. Cualquier encuentro de taifa, ¿no? Con el mismo disfraz del carnaval. Y entonces pues, lo que tenemos. Pues nada, Henry. Ay, Dios mío, Reque. Henry, cuidado. Cuidado, Reque. Estos son cosas mayores. Pues, y entonces eso, lo que intentamos es pasar un rato entre amigos y celebrar eso, el 27 aniversario. Que llevamos dando lata aquí y la verdad que estamos bastante orgullosos de lo que hemos hecho y de lo que seguiremos haciendo. Pues nada, que salga todo bien, que todo se porte bien y algunos que se porte mal para... Se les jalamos la oreja. Exactamente. Pues nada, Luis, gracias y... Gracias y que lo disfrutes, hombre. Estás, ¿no? Y bueno, ya estamos, ¿no? Venga, muchas gracias. Venga, bueno. Gracias, Inés. Buenas tardes y bienvenido a la Plaza Primero de Mayo, donde... Cada 29 de mayo, de todos los años obviamente, bueno, desde hace 27 años para acá, pues tenemos una celebración. Este año por un montón de problemas, pues va a ser, no va a haber tanta gente, no va a haber... Pero que piense que las personas que están aquí, nosotros vamos a tocar para ellos y hacer lo que vamos a hacer para ellos. Aquí, pues, un grupo muy importante que venga y tal, los importantes son ustedes, que lo que vamos a hacer para ustedes, si se reparte algo de comida o algo tal... Desde luego es para ustedes, son los jefes aquí. Y esto del aniversario es porque hace 27 años nació el taller folclórico Llanos Prieto y hemos venido, pues bueno, por todas las islas, incluso hemos salido también alguna vez a la península, pocas veces, pero hemos salido. Y lo que intentamos, bueno, seguir siempre trabajando nuestras tradiciones y nuestras cosas, entretenerlos en esto, sin molestar a nadie. Y bueno, también hacemos algunas cosillas sociales, ¿no? Pero... En definitiva, lo que vivimos es el folclore y las cosas canarias. Queremos esta noche, bueno, quisimos invitar a nuestros amigos para que estén con nosotros aquí y pasar una noche entre amigos aquí. Y volver a decirle que
de todas las personas que estamos aquí trabajando y tocando y demás, los importantes son ustedes, que es para lo que estamos haciendo todo. Así que lo disfruten. El primer grupo va a ser... Bueno, dale un aplauso. El primer grupo que vamos a presentar es La Villarda. Es de aquí del Cruce de Linaga. Tiene la sede aquí en el Cruce. Y es de recién... Se hizo recientemente, de recién composición. Y entonces, bueno, ellos luego ya explicarán lo que el proyecto que tienen con eso. Yo quería que estuviera con nosotros aquí, porque bueno, tienen un proyecto que es bastante, bastante bueno. Y me gustaría también que lo compartieran con ustedes. Y el director es tú, ¿no, Fernando? Bueno, ahí tenemos un cargo, José Carmen. Y más bien es el que pongo la cara. Bueno, el que pone la cara es el director. Y luego, pues bueno, hay más monitores que enseñan y demás. Y lo que quiero decirle, bueno, que le demos un fuertísimo aplauso, que creo que es la primera vez que está aquí en este escenario. Y entonces pues ya lo dejo, que ellos mismos se van presentando y ya nos vemos después. Van a ser 5 canciones y luego en honor a la juventud pues van a ser ellos los primeros, porque siempre los grupos que tienen gente tan joven pues siempre son los primeros, para que ellos tienen otras inquietudes. Venga, lo dejo con la Villalda. Arriando velas, siempre mi bote.
la Asociación Folclórica La Villarda del cruce de Arinaga. Hemos empezado hace muy poco, verán que tenemos una idea que es crear folclore con juventud, que no se pierda nuestras raíces, y dentro de poco tendremos más juventud de la que tenemos, le falta preparación, pero ahí vamos bien encaminados. Entonces, gracias por los aplausos de ustedes, es lo mejor que se llevan los niños, los chiquillos, muchas gracias. Hemos empezado con una mazurca, se llama Mazurca de Gran Canaria. La siguiente fue La Vela Latina y ahora vamos a hacer una folía, espero que les guste. Los solistas van a ser Ezequiel y Carmelo. También le diremos de paso que el niño aquel con la bandurria tiene 10 años, el otro tiene 11, el otro tendrá 12, el otro tendrá 13 y de ahí para abajo. Yo creo que hemos logrado algo, ¿no? Hemos logrado algo. Si de 10 se nos quedan 1 y de 100 que llevemos se nos quedan 5, pues hemos dado un paso muy importante en el folclore, ¿eh? Ni que en la isla más bella, digo que muero por ella y que en su tierra nací. Alguien la conozca por la polca mazurca de Tejina y por la polca del ratón. Es una polca, va a cantar la primera parte Tricia y la segunda, que será mazurca, a Ezequiel. Así que para ustedes, polca mazurca de Tejina. Subí a la azotea
habernos invitado y esperemos que sigan invitándolo a Luis tanto como otra gente. Nosotros no nos hemos todavía presentado como grupo, solo estamos en prueba y vamos a hacer para finalizar una isa parrandera. Gracias. Me des un millón, no digo me puedes.
sanar. Yo en el patio y en el patio de una amada. Si yo en el patio y en el patio de una maga por eso la niña, lo que te quiero, de una esquina a la otra, del techo al suelo. ¡Hey! Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Que queremos hacerle con esto es un reconocimiento y un recordatorio para que recuerden el día este que pasaron por aquí y estuvimos aquí con estos amigos pasando un ratito. Pues muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ti, Luis. Lo guardaremos como el primero que me quiero y esperemos que venga mucho, amigo. Gracias. Pues mira, ahora pasen por allí, por lo visto algunos tienen que marcharse. Pasen por allí que los está esperando para papear, ¿vale? Venga.